Y lo estás grabando. Hola, Juanito. Bien, lo estás grabando. Hola, Jeremy. Hola. Es que ya pues, saben. Ya está haciendo su berrinche de que no quiero tomar su chicha. Le pongo el teléfono. Comienza a reírse, así como cuando veníamos en el carro. Viene haciendo su berrinche que ahí. Le pongo el teléfono y dice: comienza a reír. Hola. Y eso que no se está viendo. Hola. Hola, Jeremy. Hola, papá. Bueno, vamos a continuar nuestro video aquí. Lo iniciamos con el buen Juanis. Puchica pulguita, qué chilero tu pantalón blanco, vos. Aquí estábamos organizando. Yo siento que es mejor anotar para que así no haya malos entendidos. Va. Pues fíjate que doña Rosa Solís mandó 500 quetzales. Ajá. Y ahí me dijo de que entregara lo que son 300 quetzales a Ani y pues 200 quetzales para mi persona. Así que en otro video ya ustedes van a ver, ¿verdad? Los 200 quetzales que ¿para había quién? Dicho. Era para mí. Para ti. Pero ya compré lo que me dijo doña Rosa. Ajá. Así que ahorita le voy a mostrar acá. Ajá, ¿sí está? Rosa. Rosa Solís con 500 quetzales. Ahí está. Espera, ahí quédate. Ajá. Rosa Solís con 500 quetzales, 300 para Ani y 200 para mi persona. Va. Vaya, aquí le voy a hacer entrega a Ani. De una. Dos, y está nublado. Y tres. Rosa, y 300 bueno, quetzales. Gracias a doña Rosa. Sácame 300 de aquí, Caro. Por este detalle que hizo hacia mi persona, que Dios la bendiga y se lo multiplique. Ok. Bueno, entonces continúo yo. Hola. Va. Fíjate, Ani, que conmigo también es con Ani. Conmigo se comunicó Elmer, ¿verdad? Entonces él me dijo que te quería mandar la cantidad de... Bueno, te mandó la cantidad de 1304 quetzales. Me dijo que este dinero lo ocupé para tu medicina, ¿verdad? Ay, él me comentaba de que si... Me dio a entender que si la medicina se podía encontrar acá, pero yo le dije que no, porque esa medicina solo se encuentra en la capital, ¿verdad? Entonces me dijo que él te va a estar ayudando cada 2 meses. Gracias. Entonces, creo que ojalá te sintieras así bien feliz por esta ayuda que te mandó. ¿Cómo no se va a sentir uno feliz, verdad? Que lo ayudan bastantes personas que no lo conocen a uno en persona y pues tienen ese gran corazón de apoyarlo. Pues gracias siempre a todos los que me han apoyado y gracias a él, ¿verdad? Por esta ayuda que me mandó hacia la persona de Mercy. Va aquí hacia mí. Entonces, pues, gracias. Espera, ahí quédate. Yo te enfoco. Ahí está, 1304. Entonces le voy a hacer entrega a Ani para tu medicina. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 13 y puro chocas, 4. Gracias, pues. ¿Tenés ver a ver? Me dejaron hacerme un ultrasonido de riñón, ya que cada año me hago uno. Entonces, pues esto me va a servir para eso, ¿verdad? Entonces, mil gracias. Eso es lo que no me acuerdo. Tráeme mi celular, por favor. Creo que ya lo grabamos. Sí, ya. También gracias por la confianza, ¿verdad? Hacia mi persona. Entonces, ya hice la entrega a Ani. Aunque sí nos tardamos un poquito, pero Ani también andaba por la capital haciéndose unos exámenes, ¿verdad? Y hace poco vino, entonces se tardó como 3 o 4 días. Y no le podía hacer 4 meses, 4 años. Entonces no le puedo la hoja en la cuarta. Ajá. Esta ayuda es de parte de Miguel Velázquez. Ah, Miguel Velázquez, un buen saludo también. Él mandó 300, mandó la cantidad de 462 quetzales. Ahí viene la factura que te apuntan de cámara. Son 300 quetzales para la pulguita y son... El resto es para la gasolina del carro. Ani, aquí te hago la entrega de parte de Miguel Velázquez. Miguel Velázquez, 300 quetzales. 1, 2,
Esto ya lo habíamos mostrado en un video anterior, pero como ella no estaba, entonces ahorita se lo estamos haciendo, creo, personalmente, ¿verdad? Ajá. Pues, se comunicó con Charlie. Ah, bueno, pues gracias a Miguel, ¿verdad? Miguel Velázquez por esta ayuda también, que Dios se lo multiplique y gracias, porque la verdad sí sirve demasiado el dinero, ¿verdad? Cada quien sabe. Ya tiene cómo, para su mes. Ajá. Y ya sabe cómo uno utilizarlo, ¿verdad? Y cuáles son las cosas para que le van a servir. Entonces, pues, mil gracias a todos los suscriptores que siempre me han apoyado desde que inicié, ¿verdad? Entonces, pues, Dios los bendiga y se los multiplique. ¡Qué pistal, va, vos, poquito! No, ahorita estoy tomando para la... Presión. No, mira. Porque padezco de los nervios, me detectaron. Mira, pues, ponlo ahí, quédate quieta. Es que la Ani no puede tomar tropas. Cualquier medicina mira, tampoco. Mira, no, va. Mira. Para la cara. A mí con los pies. Así temblaba la cara. La pierna. Pero es solo cuando se suben algo. Pulguita, ¿verdad? Y ahorita recientemente acabas de venir de la ciudad de Guatemala, que fuiste por tus medicamentos, ¿verdad? Sí, fui a traer mis medicamentos y aproveché a hacerme exámenes también, los cuales pues aquí traigo. Prácticamente se fue como por un mes casi la pulguita, ¿va? Un año aproximadamente. 4 años se fue a hacer. No. 4, 5 días se fue a hacer la pulguita. Ahí trae la factura de que se fue el Decameron. Ay, no. Se fue un domingo, un ajá, sábado casi, un domingo, y vino un viernes. Ah, no. Hoy es viernes, hoy es tu primer día que viniste. No, ayer vine. Antes el jueves viniste. Ajá. Y no me di cuenta yo, dice Calor. No te vi ayer, pulguita. Pero ayer vino la pulguita solo a meterse al banco, fue y ya no salió de ahí. Ahí se estuvo todo el día en el banco. Las personas preguntaban que por qué Ani ya no salía en los videos, si había tomado vacaciones largas, si se había ido a Decameron o a dónde se había ido. Decameron. Bueno, ¿y eso qué es, Pulquita? Estos son los exámenes que me dejaron para el otro mes. Ah, para el próximo mes. Ajá. Lo bueno que ya tenés pisto vos. Sí, eso ya lo guardo yo para mí. ¿Cómo cuánto te vas a gastar ahí? Esto se lo tengo que dar a Freddy. Ah, y los 162 quetzales también va, los de... Y aquí están o 62 son. 62 quetzales. Ah. Que mandó... Dani, si sacas 62 quetzales de billetera, no, tiene que verse en sí. Estos son los exámenes que me voy fundación a hacer. Fundación de amor. Familia, ah, fundación de amor. Ajá. Y estos son los que me fui a hacer esta vez. Pero mira, vibra la pulguita, mira. Sí, no, es que como a mí me detectaron, el doctor ahorita me dejó unas pastillas para los nervios. ¿Y por qué? Porque dice que yo quedé muy alterada de los nervios, de todo lo que me pasó. Ah, sí. Me afectó demasiado los nervios. Ah, y por eso temblas. Ajá, por eso tiemblo así. Si tiembla la Carmen, que está buena, no vas a temblar ella que está malita. No, no estoy tan buena. La Mercy ayer así andaba, mira. Sí, así me hacía la mano cuando salía a la casa. Pero por el enojo, que estaba así, porque estaba enojada. Anda, brava la Mercy. Yo venía de la casa empezando el día. Yo porque me subí al techo, me dejaron unas pastillas y pues el mes pasado me ayudaron también suscriptores y estuve guardando el dinero y... Ahorita que me dejaron esas pastillas, aproveché a comprarlas de una vez. Ok. Eso de medicamento. 40. Solo eso es. 50. 55. 65. 62. No, eso es lo que le va a tener que darle devuelto. Sí, 70. ¡Ah, devuelto! Bueno, pues gracias también a Doña Rosa y a Doña Rosa y a sus hijas por este detalle, ¿verdad? Que creo que le hizo a todo el grupo. Ajá. Entonces, pues los chicos también pensaron. Puchica, mira, Pulguita, cómo te recibimos nosotros. Ay, ajá. Con pista en mano. Un año de bendiciones. Sí, sí, son bendiciones, sueño, ¿verdad? Con sueño, Daniela. Dios sabe por qué lo ayuda a uno. Él sabe la necesidad de cada uno, ¿verdad? Los exámenes y todo, ustedes saben que es caro en cualquier cosa. ¿Y esta vez que fuiste, cuánto te gastaste, Pulguita? ¿Porque no tenías ayudas o sí? Bien. Tenía ayuda. ¿Cuánto tenías de ayudas? De ayuda del mes pasado llegué a 2,400. Y eso fue lo que me llevé para mis ayudas. ¿Tienes medicinas? Me sobraron 100 quetzales. De los 2,400. ¿Y ahorita porque cuánto llevas? 1,300. Y aparte mi pago que también lo incluyo. 1,365 llevas ahorita. Ajá. Te hacen falta 1,000. Sí, y 1,100, 1,200 para llegar a los 2,500 que se gasta, va. Sí. O sea que 2,500 te gastas cada vez que vas. Sí, no te llevo ahorita 1,900. Depende, porque cuando no hay exámenes gastas un poquito menos, ¿verdad? Menos, pero ajá, pero menos porque ya me dejaron. Sí, porque ahorita ajá. El doctor quiere ver porque mi creatinina subió un poquito. ¿Subió? Ajá, entonces
quiere ver. Tal vez porque te ponemos la cámara enfrente, ¿no? Pero lo que pasa es que eso sube por la medicina de uno. O sea, le tienen que ver si le bajan la dosis o ahí lo dejan. Sí, pues. Entonces dice el doctor que puede ser que me van a bajar de dosis o me van a subir. Entonces tienen que ver por qué es lo que eso, la creatinina elevó. Ok. Bueno, entonces ahí estamos con las ayudas de la pulguita. Procedemos a las siguientes. ¿Quién las tiene? Procedamos a las entregas entonces. Ya está, Freddy. Bueno, fíjate que María Valtierrez y Alejandro Rodríguez se comunicó conmigo y me dijo que hiciera una entrega a lo que es por mi guate. Ajá. Y pues acá tengo que entregarle lo que son, pulguita. 300 quetzales y para doña Aurelia y 200 para Me dijo que le entregara 300 quetzales para un caso que lleva él y doña Aurelia. Aquí lo voy a hacer. 300 para doña Aurelia. 1, 2 y 3. 200. ¿Seguimos? 200 para Dieguito. Y 200 quetzales para Dieguito. Es un caso también que lleva Freddy. Ajá. Bastante. Son 500 quetzales total que le entregué a Freddy. En las dos orejas lo tengo. Aquí están. Entonces, eso es nada gracias. Más. Pensé que nada más. Entonces, muchas dímelo, gracias. Dímelo, Freddy. ¿Cómo dijiste llamar a la persona? María Valtierrez y Alejandro Rodríguez. Muchas gracias a María y Alejandro por esta gran bendición. Nos va a servir para. Bueno, para doña Dilia es para su casa, ¿no te dijo? Solo me dijo que te entregara a vos y a vos ahí vas a decidir para qué lo necesitas. Bueno, entonces será para la casa porque es lo que estamos haciendo ahorita. Sí, pues. Para Dieguito, para los antibióticos y la leche que compra porque 35, si no estoy malo, 25 creo que vale un frasquito. Así como la insuria que toma mi mamá. Esto es lo que él es especialmente para que le llene cuando él no come, toma esa leche. Señores, le traemos la sandía dulce, sandía roja, le traemos de a 5, de a 10, de a 15, de a 20. Sí, venden sandía, ¿verdad? Dios bendiga por esta gran ayuda. Listo, pues chicos, nos despedimos y nos vemos en un próximo video más.